Bueno, lo primero que voy a hacer es limpiar esta licuadora porque está bien, bien sucia. Entonces ahora vamos a ver dónde está fallando. Para eso vamos a utilizar la lámpara de prueba para localizar la falla. Bueno, ahora ya la voy a conectar para ver qué es lo que hace. Ya no quiso. Bueno, esto que estoy aquí notando es que está girando muy lento, entonces eso quiere decir, o me da una pauta para saber que lo que está mal son los carbones o puede estar fallando también la armadura. Bueno, ahora ya la voy a voltear para quitarle la tapa y los tornillos para ver lo que está por dentro. Bueno, ahora lo primero que voy a hacer es quitarle todos los tornillos para poder sacar la tapa. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es utilizar la lámpara de prueba. Para eso vamos a necesitar las dos puntas y cada punta va en un carbón. Ahora lo que voy a hacer es girarle aquí. Como pueden ver, pues está prendiendo y apagando el foco. Entonces eso quiere decir que los carbones ya están muy pequeños, entonces ya no alcanzan a hacer contacto. O que puede ser que en la armadura estos alambritos estén alguno roto y ya no hace tampoco el contacto. Bueno, ahora sí vamos a sacarle los carbones para ver de qué tamaño están. Lo que voy a hacer es empujar esto. Pues como pueden ver, pues sí ya trae, ya está muy, muy cortito y aquí trae una quemadura, entonces ahorita vamos a ver. Bueno, aquí podemos notar que este carbón todavía estaba haciendo contacto porque está brillosito. Pero aquí vamos a notar que este ya no, porque está como quemado, entonces ya no alcanzaba bien hacer el contacto. Bueno, aquí ya lo que hice fue sustituir los dos carbones por unos nuevos para sustituir este que ya no servía. Entonces ahora vamos a probarla. Y como pueden ver, pues ya agarró un poquito más de fuerza. No, ahorita ya vimos que con los carbones ya sirvió. Bueno, ya le agregué aceite, entonces ahora lo que voy a hacer es probarla para ver si ya no hace ruido. Bueno, pues como pueden ver, todavía hace mucho ruido, entonces es porque tiene mucho juego todavía. Bueno, para eliminar ese problema se tiene que poner una placa portacarbones que ya viene con su buje. Para poder cambiar la placa necesitamos quitar la tuerca y para poder quitar el ventilador. Le voy a quitar el ventilador. Y aquí abajito trae una rondana, esta también se la voy a quitar. Ahora con un destornillador, con un dado de 3/16, se le van a sacar estos tornillos. Bueno, ya le quité los tornillos, ahora lo voy a sacar. Y le voy a poner el nuevo. Y lo voy a volver a atornillar. Bueno, aquí lo que hice fue cambiarle totalmente la placa portacarbones por una nueva. También le pusimos carbones nuevos. Y aquí les voy a mostrar la diferencia de un carbón nuevo y un carbón ya bien usado. Para que vean pues sí que está muy grande la diferencia. Y bueno, ahora lo que voy a hacer ya es taparla. Bueno, aquí ya nada más voy a apretar los tornillos y ya después les voy a poner sus tapitas. Ya, ya después la vamos a probar para ver cómo, si nos quedó bien. Y hay que apretar bien los tornillos para que no se vaya a tapar. Entonces ahora sí ya nada más la vamos a probar para que vean que ya quedó bien. Bueno, aquí les voy a decir más o menos cuánto pueden cobrar por hacer este tipo de trabajo. Aquí se cobran $4 por esta pieza
$2 de los carbones y 5 de la mano de obra, que vienen dando un total de $11 ya con todo. Les recomiendo que compartan este video para que más gente lo vea, para que tengamos más tráfico. Denle like y suscríbanse a este canal. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video.